Hola chicas y chicos, bienvenidos a mi canal Sabores de Xochitl, en donde vamos a aprender a decorar pasteles, vamos a hacer recetas de comida, vamos a hornear pastelitos y otros postres. Y bueno chicos, si no te has suscrito a mi canal, suscríbete para que no te pierdas estas deliciosas recetas y empecemos con el siguiente video. Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a decorar un pastelito chiquito. Este pastel es de 6 pulgadas, es un mini pastel y lo vamos a hacer con el tema del amor y de la amistad. Por si tú quieres hacer un pastel chiquito para tu novio, para tu amigo, para tu amiga, este es el pastelito perfecto. Y este pastel lo vamos a estar rellenando de nuez. Aquí le estoy poniendo el chantilly casero con pudín. Y le puse la nuez, ya lo tengo ahí, lo estoy, estamos acomodándole el relleno. Es un pastelito muy chiquito, pero muy rico, es de 3 leches. Y aquí ya vamos a empezar a embetunar nuestro pastelito. Le estamos poniendo el chantilly casero, que es el chantilly de pudín. Y vamos a empezar a alisar. Muy bien. Vamos a seguir alisando este rico pastelito para festejar el día de San Valentín. Aquí ya le estamos dando unas alisaditas en la parte de arriba. Miren nada más. Es un pastel chiquito, pero es muy, muy alto. Muy bien, ya vamos a empezar a acomodarle los cake toppers. Aquí yo ya les puse. Y voy a ponerle esa cinta que es como de florecitas. Se los vamos a poner alrededor, pero no aplasten mucho la cinta porque si no el chantilly se regresa hasta donde están la cinta y pues ya no se ve tan bonito. Aquí hice unos corazones de chocolate blanco y le vamos a poner este glitter. Ya saben que yo siempre uso este glitter que es muy bonito color. Lo vamos a poner con el aerógrafo manual. Se lo vamos a poner todo alrededor, en la parte de arriba. Y como les iba diciendo, yo hice el chocolate blanco, solo que lo pinté de color rojo para hacer unos corazones. Muy bien, ya lo tenemos listo. Vamos a ponerle el otro cake topper. Miren, es ese que yo lo imprimí, lo recorté y le puse un palito y ahí ya lo estamos acomodando. Muy bien, vamos a ponerle un Ferrero Rocher. Vamos a ponerle también este chocolate, que es como un chocolate semi amargo. Muy bien. Vamos a ponerle el otro chocolate, el otro Ferrero Rocher. Y vamos a ponerle los otros chocolates que hice de chocolate blanco. En alrededor del pastel, en la parte de arriba, le vamos a poner ese matizador dorado que vamos a estarlo disolviendo con este vodka. También lo pueden hacer con tequila, pero funciona mejor el vodka. Y por si es para niños, no se preocupen, ya que el alcohol se va a evaporar y ya nada más solo queda el matizador, pero el matizador es comestible, entonces se puede comer y no hay ningún problema. Muy bien, vamos a empezar a ponerle con la brochita en la parte de arriba. Esa brochita es de maquillaje, pero la compré especialmente para los pasteles. No la uso para maquillaje, solamente la uso para los pasteles. Muy bien, vamos a darle unos toquecitos alrededor del pastel, unos brochazos. Y ahí lo tenemos, listo. Ahí miren, ya les coloqué los chocolates de corazones. Y por cierto, si te está gustando este video, suscríbete a mi canal. Comparte estos videos en tus redes sociales, chicas, porque eso me ayuda
para que mi canal siga creciendo y tenga más suscriptores. Entonces compártanlos en sus redes sociales, inviten a sus amigas a que se suscriban a mi canal. Y así nos quedó este rico pastelito, miren. Espero que pasen un feliz día de San Valentín. Bye, bye.